Gigi, vamos a dar un paseíto. Buenos días. Buenos días. Que voy a ver si desayuno y me pongo a trabajar. ¿Quieres saludar al blog? Hola. ¿Qué tal? Venga. Adiós. Te quiero, chao. Ánimo. Buenos días, de viernes ha pasado una semana desde la última vez que hice vlog, bueno, una semana no, pero 5 días sí, y un par de horas desde la última vez que cogí la cámara. Ya tengo el pelo casi seco, esta mañana me levanté, fui a caminar, pero no grabé porque iba hablando en el teléfono, luego que hice una lavadora, la tendí, hice deporte, me duché, es como que quería aprovechar un montón de la mañana antes de empezar a trabajar. Desayuné y me puse a trabajar y ahí sigo trabajando, pero quería abrir el vídeo antes de que fuese más tarde, porque es que si no luego pues abro el vídeo ya cuando acabo de trabajar o cuando voy a comer. Así que bueno, en el día de hoy tengo que ir ultimando cosas para la mudanza. Nos mudamos el sábado que viene, o sea, nos quedan 7 días de vivir en esta casa y también de preparar las últimas cosas. Durante esta semana se han ido llevando muebles, he vendido la cama de mi abuela, he vendido el mueble de la entrada, he vendido el mueble de la tele. Hemos vendido ya un montón de cosas, luego si acaso os hago como tour para que veáis los espacios que ya hay vacíos, se han llevado escritorio, bueno, un montón de cosas. Esta casa empieza a estar desarmada, pero todavía nos quedan un montón de cosas que quitar del medio porque nos vamos a un sitio más pequeño. Entonces mi idea era poner el domingo por la mañana un medio mercadillo en la calle y quitarme del medio cosas que son pequeñas, ¿no? Como objetos de decoración, básicamente. Ya no muebles, que son más grandes. Objetos de decoración, incluso algunos platos o algunas cosas que no quiera, ponerlas súper baratas. No sé si lo voy a hacer o no, depende del ánimo que tengamos Pau y yo. Yo estoy vendiendo todo por Facebook Marketplace. También quiero poner algunas cosillas que todavía tengo pendientes de vender, así que tengo que ir por la casa sacando fotos. Así que cuando acabe de trabajar me pondré con eso, pero antes voy a seguir trabajando. En un rato me haré de comer. Hora de prepararme la comida. No sé qué hacerme porque siento que entre semanas siempre tenemos como comida preparada que hayamos preparado el lunes para la semana o sobras de alguna cena que se quedan para el día siguiente, pero los viernes como que hemos arrasado ya con todo y normalmente estaríamos los dos, entonces cocinaríamos algo para los dos y la verdad que no sé qué hacerme para mí sola. Esta semana está comiendo un montón de tofu, así que eso como que no me apetece mucho. No sé si hacerme pasta, que es lo más rápido y así. Creo que la última vez que grabé vídeo comí pasta también, ¿no? No, la última fue hamburguesa porque ayer edité ese vídeo y me acuerdo que fue hamburguesa. Pero hace no mucho que comí los tortellini y esos, por desgracia no tengo eso, pero creo que tengo pasta, a ver. Tengo esto que me puedo hacer como me hago siempre pasta con champiñones y así. Voy a ponerme un poco de albahaca por encima y de chili flakes, de estos que pican. Voy a comer aquí en el ordenador. La historia con Pau es que normalmente los viernes él come aquí y trabaja desde aquí y todo, pero hoy su empresa los ha invitado a un super plan en un barco. Se lo llevaban a la una a un barco, no entraban al océano, pero se quedaban como por la marina, cerca de Venice Beach y Marina del Este, o sea, Marina del Este. Estaban allí con cervezas, con comida, súper a gusto. Y no sé si después de eso habían reservado también en un restaurante para ir a cenar, así que no sabe si se queda a cenar o no.
cena merienda, porque ellos cenan muy pronto. Pero eso, está el tío, que ha empezado el fin de semana yo creo que a las 12, porque a la 1 ya tenían lo del barco, así que mientras han llegado y no sé qué, no sé cuánto, esto está buenísimo. Y es súper fácil, le pongo un poco de cebolla, ajo machacado, champiñones, y cuando todo eso está sofrito, pongo sal, pimienta, orégano, leche, y luego le pongo eso, la pasta, los flakes, que le dan un poco de picantillo, le dan un sabor muy gusto, o sea, no pica pica, pero le dan un gusto bueno, y la albahaca. Buenísimo. Han pasado, como os podréis imaginar, un montón de horas. Estoy merendando mientras me estudio mi clase de barre de mañana. Me acaba de llamar Pau, que están comiendo ahora, son las 6 de la tarde. A mí me toca ponerme con lo de la mudanza, me da muchísima pereza. Y ahora que miro fuera también tengo que recoger la lavadora. No estoy preparada para la mudanza. Pienso que no va a ser muy difícil porque no hay tantas cosas. Así como pueda parecer que sí, no hay tantas cosas. Creo que va a ser rápido, pero ¿sabes cuándo es el momento de arrancar a ponerte a hacer algo? Eso es lo que me pasa ahora, que me da pereza. Mira qué mono. Gigi. Se va a ir por ahí. No hagas eso, tonta. Gigi. Cosas que más voy a echar de menos de esta casa, y puede estar en el top 5, 5 primeros puestos, es tender fuera. Me encanta, me encanta salir, recogerla. Ahí tengo la lavadora quitada, allí tengo la cocina recogida, en la vajilla puesto. La entrada es un desastre y creo que va a ser ya un desastre hasta que nos vayamos. Creo que la mejor forma de enseñaros las cosas que quiero vender, las cosas que ya he vendido, y hacerme yo también un poco la idea, es ir por la casa viendo lo que queda. Para empezar, ahí ya no tenemos mueble de la tele, aquí ya no tenemos mueble de la entrada. Todas las cosas que había en el mueble de la tele están aquí, y bueno, hay algunas que me las quiero quedar, otras que no. Igual pasa con las cosas que hay aquí, por ejemplo esto lo compré en Anthropology en Seattle, ya no me gusta, lo quiero vender y será alguna de las cosas que saque. Esto es una vela nueva que me regaló mi abuela, que evidentemente sí me la quiero quedar, esta también. Y luego por aquí, esta habitación está súper cambiada, ahí hay una caja para hacer cajas, aquí popurrí, este mueble no lo llevamos, esto creo que también, esto igual lo saco, si se vende, se vende, si no se vende, no se vende. El monitor que había en mi otro escritorio, esto es ropa para donar, y esto también se viene todo. La habitación que la enseñé hace varios días está igual, tiene aquí esto que es para la mudanza, y estas sábanas y toallas que las lavé el otro día porque se fueron nuestros amigos. Tengo que colocar esto y creo que lo voy a doblar para llevármelo ya. Lo mismo con ese edredón, lo demás está todo limpio. Y de estos cojines igual vendo ese, este y este. Si se venden, se venden, y si no se venden, no se venden. Esto de aquí no sé dónde ponerlo, así que creo que igual también lo vendo. Estás preciosa. A ver, que te haga una foto. Gigi, qué preciosa. De mueble metida esta silla porque tenemos dos y ahora solo vamos a tener un escritorio. Tengo todas las fotos, voy a poner un post en el Facebook Marketplace diciendo que el domingo de 10 a 1 o de 10 a 12. Mira que no hay aquí. ¿Quién me mira así de deliciosa? Sí. No voy a poner precio ni nada, pondré en plan de 1 a 10 dólares. No, de 1 a 20 dólares.
y cuando lleguen pues igual pongo pegatina o no sé cómo lo voy a hacer. Creo que debería sacar todavía más fotos, pero es que no sé sacar a qué más sacarle fotos. Entonces seguramente cuando hagamos las cajas seguramente se me ocurran más cosas, pero ahora mismo por ejemplo tengo un montón de cosas en realidad, más de las que os he dicho antes, porque es eso, he ido andando por la casa sin cámara en plan tranquila. Se me ha ocurrido más, mira, aquí está la silla. Esto que lo tengo en el baño, esto lo tengo en el otro baño, en el baño, cojines, la bola esa, el espejito que hay en mi cuarto, las dos lámparas esta y el espejito este, este jarrón, un montón de cosas, esto no, los cojines estos, esa vela, ese cuadro, bueno, un montón de cosas básicamente, porque cuando veáis el nuevo piso vais a ver que no nos coge tanto cuadro, tanto espejo, tanta historia. Así que voy a subirlo a Facebook. Ya lo tengo ahí. Un truco es siempre poner una foto bonita de portada, porque así la gente pica. Yo he puesto dos fotos bonitas. No sé si vais a oír el ruido que hay en la calle, pero parece que están machacando esto que vibra así la acera. Y bueno, me he sentado aquí a editar un poco de lo que he grabado hoy, porque siento que vienen días en los que me va a faltar el tiempo entre el trabajo, preparar cosas de YouTube, grabar, la mudanza. Sé que van a venir días en los que no voy a poder grabar, editar tan tranquila como me gustaría. Entonces digo, bueno, mientras llega Pau, termino. Y en eso ha entrado por la puerta. O sea, os prometo que ha entrado por la puerta y he dicho, dos minutos. Y se han salido aquí fuera. Porque Gigi, que no verle en todo el día, se emociona, se hace pis cuando lo ve. Así que aquí fuera están. ¿Cómo estás del barco? Estoy medio mareado. ¿Sí? No. ¿En serio? No, estoy bien. ¿Se lo pasa bien o no? Sí, se lo pasa bien, a ver, ¿eh? ¿Chilla? Ya de noche hemos estado ahí en el sofá, Pau me está contando de su día en barco y de su cena, que comió también pasta. Y claro, han comido a mediodía, se han ido al barco y luego han vuelto a un restaurante. Se ha hecho de noche. Vamos a hacer boniatos en el horno, cosas por encima y esa va a ser nuestra cena. Tenemos rúcula, tenemos aguacate y tenemos, ¿cómo se llama? Garbanzo. Y esa va a ser la cena. El aguacate este tiene una pinta bastante buena. Sí. No habíamos visto una mosqueta desde hace un montón de tiempo. Mirad quién hay ahora mismo, esta chiquitilla. Qué fuerte, sí, sí. Cuidado, por favor, ¿vale? Siempre la hemos visto en las cámaras. Vale, que no te vea, ¿vale? No te muevas. Parece una ardillita hecha. Se va a ir por ahí debajo. Goodbye. Ya nos ha pasado la mopa por todo el jardín.